Hola amigos de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Nos encontramos aquí en Reparto Las Palmas, en Managua, donde en horas de la madrugada de este miércoles ocurrió el asesinato del oficial de policía que resguarda la vivienda de la expresidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro. Nosotros nos presentamos al lugar para tratar de indagar o tener información en relación a este crimen que ha ocurrido acá, precisamente en la vivienda que habita la expresidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro. Trataremos de hacer más averiguaciones sobre el caso para darles más detalles y les invitamos a que esté pendiente de la red social de Facebook para que puedan obtener noticias de último momento en relación a esta información que les estamos brindando de último momento. Como pueden observar a mis espaldas, pues ya desde que ocurrió el hecho, pues se hizo presente la Policía Nacional. Atrás, pues, hace un momento estaba ubicada un camión de bomberos que aparentemente pues estaban lavando donde pudo haber quedado rastros de sangre de la persona que falleció en la hora de esta madrugada de este viernes. Nosotros vamos a estarle brindando información al respecto más adelante. Trataremos de hacer las averiguaciones correspondientes para darles detalles. Me interesa un rato, ¿verdad? Y estaba en contacto con ellos, pero quiero hablar con el jefe. Ya viene él. Sí. Y normalmente, ¿cómo es la seguridad aquí? ¿Tiene que saber? O sea, ellos tienen, la policía siempre resguarda la casa de mi mamá, sí. ¿Ustedes pedirán como familiares de que se incremente la seguridad para su mamá? Vamos a averiguar la investigación, a conocer qué fue lo que pasó y vamos a ponernos de acuerdo con la policía para que la seguridad siempre se mantenga y, bueno, no pasen estas cosas. Nosotros queremos expresar, sí, que lamentamos la muerte de este oficial que murió en cumplimiento de su deber. Y para nosotros, pues, es una lástima que haya muerto, un dolor, ¿no?, que haya muerto en la esquina de la casa de mi mamá, cuidando su casa. Y que lo lamentamos muchísimo, el hombre es joven. No sabemos qué fue lo que pasó exactamente, pero sí queremos averiguar bien. ¿Y adentro están todos bien? Sí, la familia. ¿Perdón? ¿Tu mamá está bien? Sí, mi mamá está bien, gracias a Dios. Sí, ¿y qué pasó con el señor? Estamos. Doña Cristiana, ¿qué pasó con el jefe? Se habla de un posible móvil de robo, pero no descartan o creen que haya sido algo para contra la seguridad de su mamá. Yo no puedo especular. Sí, gracias. Yo no puedo especular, tengo que hablar con el jefe de la policía para conocer los hechos y poderle dar un informe. Hace unos años también la familia fue víctima de robo en una de las oficinas de don Carlos Fernando. Sí, creo que sí, pero no sé si esto tenga ninguna relación, creo que no. ¿Puedo hablar con él? Cristian, ¿entramos adentro o no entramos? ¿Ah? ¿Puedo entrar, señor? Van a consultar, va a consultar. Ah, ok, gracias. Mucha peligrosidad. Sí, hay sido sí. Robos aquí en Mor. ¿Cómo es la zona en el día normal? ¿Usted que vende por aquí? ¿Cómo está la seguridad? Pues han habido sus robos varios en moto, pero de vez en cuando se mira la policía. ¿Ustedes conocían al muchacho que asesinaron? No, no sé, porque no lo pudimos ver. ¿Nos viven tratando a ellos normalmente? Sí. ¿Pero solo uno? A veces dos, a veces uno. ¿Qué es lo primero que pudieron observar cuando llegaron al lugar y se dieron cuenta de que había pasado algo aquí en la zona? Ah, pues solo supimos que era un policía, pero no supimos nada. Bueno, ustedes dicen que aquí hay constantes robos. ¿Ha habido robos, por ejemplo, ahí donde ustedes venden comida en el negocio? ¿En el parque? Sí, sí. ¿Qué tipo de robo? ¿Cómo? Así en moto. ¿Qué es lo que ocurre? Le arrebatan los teléfonos a las muchachas. Como es una zona universitaria, les arrebatan los teléfonos a la muchacha y después ya no se sabe nada, como no ponen ni denuncia. ¿Se oye que aquí en algunos lugares cerca hay venta de estupefacientes? No, no que nosotros sepamos. Generalmente, ¿cuántos oficiales de policía se mantenían resguardando la casa? Hay dos o uno. Así.
Usted ahora que cierra, digamos, cuando se va de este tramo, ¿cómo queda el ambiente? Esta calle es desolada. Cuéntanos un poco cómo viven diario aquí. Pues nosotros trabajamos hasta las 2, las 3 de la tarde. Ya más pues no le podría decir, pero siempre hay su seguridad aquí. ¿Consideran que debe incrementarse por la zona la seguridad? Porque sí que es constante esto de los robos. Sí, porque es una zona universitaria especialmente. Sí, porque a veces hemos comunicado y tarda la seguridad en venir. Bueno, ahora ustedes que tienen estos negocios aquí, ¿cómo se sienten luego de saber por lo que ocurrió? Ya es algo más grave. Bueno, primeramente triste, ¿verdad? Pero me imagino yo que van a tomar cartas en el asunto la policía. Ahora, en la casa de la ex vicepresidenta hay otra seguridad privada, entra mucha gente, ¿cuál es el ambiente? No sé, no podría decir. ¿Se ven otros CPF en esa casa o solo la policía? No, sí tiene su seguridad ella también. ¿El cuerpo del policía ya fue retirado? ¿No? Sí. ¿A qué hora más o menos se lo llevaron? Creo que como a las 8. ¿Su nombre? Yesenia. ¿Apellido? Ruiz. ¿Y cuánto tiempo tiene de vender aquí? Tenemos 2 años.